Love Island está aquí. Y ya oigo llegar a nuestras isleñas. ¿Cómo te llamas? Mira, ¡vamos! Venga, va, voy a abrirla yo. Yo no. Pilla, ay, qué bonito. Guay. ¡Me flipa! Soy Celia, tengo 26 años, valenciana de nacimiento, madrileña de adopción y soy enfermera. El último año de trabajo ha sido bastante duro por la pandemia del COVID. He sufrido un montón de estrés, mucha ansiedad, muchos nervios, pero siempre me levantaba con fuerza. Hay chicos que son poco originales y te intentan tirar unos piropos que no tienen ninguna gracia. Se piensan que sí, pero se lo creen. Si me pongo malo voy a tu hospital o ojalá me pongas tú la vacuna. Tonterías. El amor me ha ido bien y mal. A veces me ha pasado que lo doy todo por la otra persona y me olvido de mí. La casa es perfecta porque voy a estar viendo las cosas buenas, las malas y ojeando un poquito a ver qué se bichea por ahí. Ojo, cuidado. Ojo, piojo. Ojo, piojo. Los chicos me gustan que sean más altos que yo, simpáticos, alegres, que derrochen felicidad al máximo, que sean juguetones, muermos, ni uno, ¿eh? Este año tan difícil, qué mejor que tomarme unas buenas vacaciones y qué mejor que el Love Island. Es que aún no me lo creo, ¿eh, tía? ¡Qué pibonazo eres, eh! ¡Madre mía! ¡Dale! ¡Qué maravilla! ¡Venga! ¡Que lo tiro todo! ¡Estoy que lo tiro todo! Estoy como una niña pequeña la noche del 5 de enero. Magia, felicidad, ilusión. Tienes un pelazo, tía. Te lo voy a estar todo el día tocando. A ver si es verdad que estoy estresada. Ay. Y yo. Tía, es súper. Madre mía, qué guay. ¿Y qué tal tus relaciones y eso? Pues bueno, a ver, más o menos. Llevo 5 años sola, por lo menos. Soy Bea, tengo 29 años, soy de Barcelona y como comprobaréis tengo raíces africanas y soy ayudante de mago. Creo en la magia porque la magia es vida y todos deberíais creer en ella. Yo polvos mágicos no he hecho, pero desaparecer de vez en cuando. A mí en el amor me ha ido regular. Llevo soltera casi 5 años, estoy sola. Con mi gato. Probablemente me convierta en la vieja de los gatos, pero tengo la esperanza de que no. Me gustan los chicos divertidos, cariñosos, independientes y que sean altos. No los quiero ni dependientes, ni prepotentes y bajitos tampoco. Los minions no me gustan. Soy una chica romántica, muy dulce, pero tengo mi lado salvaje, así que preparaos. Uno de mis mantras es decirme que soy grande, que soy poderosa y que estoy preparada para recibir abundancia, que me la merezco. Are you ready for love? ¿Yo? Sí. ¡Hacer magia! Bueno, yo... ¡Magia potaje! ¿Cómo es eso? Yo no, yo ayudaba, no, o sea, hacerte de cero. La varita, tú la varita. No, era rollo más ilusionismo, ¿eh? Pero bueno. Sí. ¡Qué guay! Es que me encanta la piscina, parece tan guay las plantas. Pues sí. No sé si tendremos que regarlas o no, pero da igual. Ya. Celia está muy loca, no para y no calla, le encanta chillar, pero es un encanto. Me llamo Adele.
por mala suerte no canto. Tengo 20 años, soy de nacionalidad italiana, vivo en la isla de Tenerife hace 5 años que me mudé y actualmente estoy trabajando en una tienda de ropa. Me defino como un buen expreso, o sea, fuerte, intensa, cortita, no. Paso a paso. El amor no me ha ido genial hasta ahora. Realmente yo creo de no haber estado nunca enamorada. Antiguamente me conformaba con lo que era el exterior de una persona, pero ahora mismo lo que estoy buscando es alguien que me llene interiormente, sobre todo. Considero que hay chicos que busquen lo que es la princesita, lo que es la Barbie, para ponerla ahí. Pero yo no soy para que nadie me ponga como un trofeo. Afuera puedo aparentar un angelito, pero por dentro adoro la adrenalina. Me piace tutto quello che è forte. Me encanta el deporte de boxeo, me encanta el coche, me flipa la moto. O sea, las chicas son guerreras y yo soy la primera. Así soy, de sencilla. Hola, encuéntralo, bailan este amor que tanto estoy buscando. Así que, por favor, Dios, mándame la buena esta vez. ¡Holi, chicas! Me llamo Adel. Estoy aquí para vivir lo que es una nueva experiencia, a lo mejor encontrar esa persona que no me quiero solo enfocar en el lado físico, ¿vale? No, es que estoy buscando interiormente una persona que me llene. Buena de verdad, porque el físico. Entonces, nada, estoy ahí. Celia no cae ni debajo del agua. Vamos, así que vamos a ver cómo será. Me llamo Carla, tengo 27 años y soy de Tenerife. Soy comercial, te vendo lo que sea, excepto a mí misma. Me considero una princesita y me gusta que me traten como tal. Soy muy pasional, muy temperamental y tengo muchísimo carácter. Yo siempre digo, quien me quiera, quien me compre, porque tengo muchas virtudes, pero también, bueno, no tantos defectos, solo unos cuantos. Sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente. He tenido dos relaciones importantes en mi vida y creo que la causa común de que las dos acabaran han sido los celos. He llegado a llorar por un like de Instagram, o sea, es como, ¿qué haces dándole like a otra teniéndome a mí? Si tengo lista de espera. Soy un poco antigua, tradicional. Yo con amor. Los chicos para estar conmigo se lo tienen que currar porque soy un premio. Si quieres estar conmigo, isleño, cúrratelo. Con las chicas me puedo llevar bien hasta el momento en el que tenga los mismos intereses que yo. Cuidadito con Carla, lo que es mío no se toca. En Love Island busco vivir la aventura de mi vida y encontrar al hombre perfecto, que sea cariñoso, que sea sincero, que me cuide, que sea sincero, que esté un poco tatuado, que sea sincero, lo he dicho ya. ¿Tus relaciones? He tenido dos realmente, o sea, de bastante tiempo, una 4 años y medio y otra 3 años y medio. He buscado unas cosas y otras, entonces, pues ya está. No terminamos de lo que no es para ti, no es para ti, lo que tenga que ser lo será. Sí, entonces, supuesto. Cada persona, por lo malo y lo bueno, llega en tu vida por algo. Exactamente. Para hacerte aprender lo que es un camino. Toda la vida de esa persona. Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo también agradecida a la persona que entra en mi vida por tanto daño y putada, es que el pero daño aprende más rápido también. Amor, ¿eh? Si en esta vida no estuvieran fallos o personas que te hacen solo bien, ¿cómo sería eso? Yo he llegado un poco observando el panorama, por así decirlo. Me gusta mirar y luego ya pues me voy metiendo poco a poco. Tenía tanta
las ganas de conoceros, claro, que me parece tan guay, tan fantástico, sí, esta oportunidad. Señor. Ya, es muy fuerte, y que solo acaba de empezar. Es que es lo fuerte, o sea, que es muy fuerte. Vamos a brindar, chen. Venga, sí, venga. Vamos a brindar, sí, y que llegue la última también, chicas. Chin, 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 chin. My name is Fiona. Soy Fiona. I'm half Basque and half Irish. Soy mitad irlandesa y mitad vasca. I'm 29 years old y tengo 29 años. And I'm an English teacher and I've come here to find love. Y soy profesora de inglés y he venido a buscar el amor. I'm ready for love. Yo tengo lo mejor de los dos mundos. En Irlanda tenemos a Saint Patrick y bebemos cerveza, y en Euskadi tenemos la Semana Grande y también Chacolí. Me encanta dar clases de inglés. Es un sueño desde pequeña y los niños me encantan. Soy bastante, no, muy, muy, muy romántica. Me encantan las rosas, me encantan la poesía, las canciones. La gente igual piensa pues que soy, bueno, tipo Barbie, pero luego me conocen y para nada. Soy súper aventurera. Me fui 15 meses con una mochila, yo sola, a Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, Laos, y estuve viviendo con cucarachas y ratas, con eso os digo todo. Llevo soltera 2 añitos, más o menos. Es muy difícil encontrar un hombre como lo que yo busco hoy en día. Tiene que ser muy parecido a mí, aventurero, gracioso, que sea muy abierto, romántico, es súper importante. Muchas veces ya me han dicho, ¿cómo te llamas? Y yo, Fiona. Ay, pues yo puedo ser tu Shrek. Ogros no, por favor, ogros no. ¡Hola, chicas! ¡Ya estamos! ¡Qué guapa! Bienvenida, cariño. ¡Ay, qué bien! Sí, Fiona. Hola, encantada. ¿Qué guapa? A ver, no, sí, Fiona. ¡Qué guay, como la de tres! ¡Sí! ¡Qué guay! Esto va a ser una fiesta continua, vamos. Pues yo estoy preparada. Soy profesora de inglés. Wow. Bueno, doy desde 3 años hasta los 70 años. O sea, ¿pero o sea, qué colegio es ese? Es una academia. Está en una academia. Sí, sí, sí. Claro, no, no, es un colegio, no. ¿Cómo va a ser un colegio? Solo sé decir hello, how are you, what's your name y poco más. La necesito. Ya, es que estamos de vacaciones. ¡Ay, qué guay! Bueno, chicas, ya estamos a las 5. ¡Eso es muy bien! ¡Con nosotros! ¡Con nosotros! ¡Con nosotros! No tengo ninguna duda de que me lo voy a pasar genial con mis compañeras, son todas súper simpáticas. La de cosas que van a pasar. Se masca la tragedia. ¿Alguna medita? He hecho meditación, pero no todos los días, pero yo sí. Yo tampoco sí, todos los días. Y para dormir. Hagámoslo. Sí, sí, sí. Venga, ah, pues lo hacemos juntas, claro que sí. Una clase. Yo me apunto, nena. Venga. Yoga, ay, yoga. Yo me apunto, pero no he hecho nunca, pero es que la tranquilidad. Ya, ya, lo hemos no pegado. Se te nota. Se te nota la mirada. El móvil porque yo necesito hacerme el primer selfie del Love Baila de España con estos pibones. Soy Cupido. ¿Quién dijo que Cupido era un chico? No, no, es la Pedroche. A ver, ahí, juntaos.